Hello, everybody. welcome to this masterclass from David Kaye. David was concerned about the lack of support for students outside the narrow confines of the classroom. So a decade ago, he uploaded a maths video to YouTube. This video quickly caught on. Encouraged, he then began uploading maths, physics, and chemistry videos, as he knew that many families couldn't afford a private tutor to bolster their children's education outside of the classroom. His Unicoos website videos have now been viewed by over 30 million students. It is the most important Spanish language educational channel in its category and has 170,000 followers on Facebook. In September 2015, Unicoos was chosen by Google as the channel with the biggest social impact in Spain. David says that his videos are not there to replace teachers, but to support them. And Unicoos is also of benefit to those teachers who want to do flipped learning. Through his videos, David hopes that little by little, students begin to understand what they thought was impossible and begin to feel that if they work hard, almost everything is possible. Over to you, David. Thank you very much. Thank you, gracias. Bueno, como sabéis, me llamo David, ¿es de Sound? Vale. Me llamo David, soy de España, de Madrid, y solo soy un profesor más entre millones. En mi caso, incluso, soy un profesor en una academia de apoyo al estudio. Doy clases en una pequeñita academia al lado de mi casa, con alumnos que tienen problemas todos los días con sus deberes, con sus tareas, con sus exámenes, alumnos que a veces no tienen todos el mismo ritmo de aprendizaje y alumnos que tienen problemas para sacar buenas notas, para aprobar, o alumnos que quieren sacar muchísimo mejores notas, que también los hay. Pero insisto, soy solo más un profesor más entre millones y en mi caso encima en una academia. Realmente soy ingeniero de profesión, yo soy ingeniero de telecomunicaciones y os voy a contar un poquito mi historia, voy a contar un poquito la historia de Unicoos y también contaros después un ejemplo de lo que hago en vídeo, porque al fin y al cabo yo hago vídeos y os pondré vídeos para que veáis lo que hacemos y cómo lo hacemos o cómo lo hago. Y luego también os contaré por qué Flipped Classroom o dar una vuelta a la clase me parece una herramienta importantísima para profesores de todo el mundo para sumar y para ayudar a sus alumnos de una manera muchísimo mejor. Soy ingeniero de telecomunicaciones, como os decía, y me quedé en el paro con 30 años y volví otra vez a trabajar a la academia donde había trabajado cuando era jovencito, cuando estaba en la universidad, para sacarme un dinero, pensando que solo iban a ser 2 meses, 3 meses, hasta que otra vez volviera a tener otra vez un trabajo como ingeniero, porque, por desgracia, la imagen de un profesor no tiene tanto prestigio y como ingeniero seguramente iba a ganar muchísimo más. El caso es que descubrí que lo que realmente me apasionaba, lo que realmente me gustaba, no había nada mejor, era poder explicar a mis chavales todos los días y ver la sonrisa de sus caritas cuando les explicaba las cosas y lo entendían. O te llegaban al día siguiente y te decían, profe, por fin lo he entendido. Y decidí que dar clases era mi vocación y era lo que iba a hacer el resto de mi vida y que no había nada más importante y fundé mi propia academia 2 años después. Esto fue hace 15 años. Durante esos 15 años he dado clases a muchísimos alumnos con muchos problemas, con muchos diferentes ritmos de aprendizaje y hace 6 años la crisis llegó a España, una crisis económica brutal y montones de familias se quedaron en el paro. Muchísimos padres y madres se quedaron sin trabajo y muchísimos alumnos de mi academia y de otras academias se tuvieron que borrar y se quedaron sin ayuda porque sus padres no podían permitírselo. Me daba muchísima pena abandonar a chavales con los que había trabajado durante muchos años por culpa de que sus padres no tuvieran recursos. Pensé que además eso ocurriría en otras partes del mundo, seguramente pensé en Latinoamérica, yo soy español, que habría alumnos con problemas económicos muchísimos más graves y pensé también en todos esos alumnos que todos los días me decían, jo, profe, qué pena que no abra la academia los fines de semana o por las tardes o cuando estamos estudiando solo por las noches o antes del examen, porque es cuando realmente necesitamos ayuda. Y aunque me daba muchísima vergüenza, porque yo tengo pánico escénico, os lo prometo, yo cuando grabo un vídeo en mi casa, todo el mundo se tiene que ir de la habitación, no puede haber nadie allí porque le di a grabar y como haya alguien, no soy yo, no puedo grabarlo, me da muchísima vergüenza. Poco a poco voy superándola, aquí estoy ya un poco nervioso, pero bien. El caso es que, aunque me daba muchísima vergüenza y no tenía ni idea de edición de vídeo ni de grabación, solo tenía un canal de YouTube en el que había colgado un vídeo de mi niña para que mi madre viera a mi niña contando un cuento, pensé que era una gran idea y 6 meses después, porque tuve que ver millones de vídeos en YouTube para aprender iluminación, sonido, y aún así mi vídeo, el primero fue malísimo,
Grabé mi primer vídeo pensando que lo iban a ver 30 alumnos de mi academia, 40, no más, y empecé a recibir muchísimas visitas. Y al principio pensé que era mi madre y mi hermano haciendo todos así clic, 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 clic desde casa, porque empezaron a subir las visitas muchísimo, pero 2 meses después de empezar, grabé un montón de vídeos con toda la pasión del mundo, fui mejorando, recibí un comentario, no se me olvidará nunca, de una chica de Panamá, se llamaba Lucy, y me decía, gracias, profe, por fin he entendido lo que no había entendido nunca, y me encantaría que hicieras vídeos de esto y de esto y de esto. Y empecé a recibir comentarios de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de todas las partes de España, de Bélgica, alumnos que estudiaban español y que son españoles y estudian allí, de todas las partes del mundo. Y poco a poco empezó a viralizarse y lo que al principio empezó siendo para 20 de mis chavales ha terminado convirtiéndose en mi pasión. Yo no gano dinero con esto y en lo que hago gratis para millones de alumnos en todo el mundo. Actualmente Únicos ya no solo es un canal de YouTube, Únicos es una página web, únicos.com, en la que intentamos ayudar ya no solo con vídeos, sino con teoría, con ejercicios, con exámenes. Hay un foro de dudas y respuestas. Hemos respondido ya más de 200.000 dudas en 2 años, donde me ayudan profesores y alumnos de todo el mundo. Y lo más chulo, se ayudan todos los unos a los otros, todos los días. Afortunadamente, porque yo con 700.000 suscriptores ya no podía responder las dudas a todos, porque respondemos todos los días las dudas a casi todos, porque algunos llegan y me dicen, me mandan una foto con 50 preguntas de un examen y me dicen, profe, ¿me haces los ejercicios? No, no, no. La idea es tratar de ayudarte. Mírate este vídeo, mírate este otro e intentaremos ayudarte todo lo que podamos. El caso es que Únicos actualmente es el canal más visto en España a nivel educativo y es el tercero en lengua hispana en todo el mundo en lo que se refiere a enseñanza de ciencias y tenemos ya más de 110 millones de visitas, que creo que no es mi madre, estoy convencido de que no es ella todo el día. Y estamos intentando en la página web intentar crecer e intentar seguir ayudando a más alumnos, aunque no tengamos recursos y afortunadamente tenemos pasión, tenemos energía y hay un montón de gente que me ayuda, hay un montón de profesores y seguimos intentando ayudar a todos los chavales porque creo firmemente que si les damos las mismas oportunidades a todos, el mundo tendrá una oportunidad y por eso, aunque muchos me dicen que debería empezar a cobrar un montón de dinero por todos los vídeos que hago, siempre digo lo mismo, y es que hay mucha gente que no puede permitírselo y no quiero que nadie se quede en el camino porque un día no pudo pagar una suscripción o pagar un vídeo o incluso porque un día no pudo entender una derivada. El caso es que me dicen muchas veces, y ahora empezamos ya a hablar de por qué el vídeo es importante, perdonad. ¿Todo bien? Me dicen muchas veces por qué mis vídeos tienen tantas visitas o los vídeos tienen tantas visitas. Y yo les digo que la primera parte no es mérito mío. La primera parte es que el vídeo en sí mismo es una herramienta, puede ser una herramienta importantísima, no para sustituir a los profesores, nunca se podrá sustituir a un profesor, pero sí para sumar, puede sumar muchísimo. Puede cambiar la forma en la que los chavales hacen los deberes y puede permitir que alumnos que en clase se desconectan muy rápido porque no siguen el mismo nivel que sus compañeros se puedan poner al mismo nivel que los demás, porque en Inglaterra, en los países anglosajones, le dicen que los vídeos tienen el poder de las 3 I's, que es imagen, porque una imagen vale más que 1000 palabras, y yo añado, un vídeo vale más que 3000 imágenes. Interacción, esto es importantísimo, porque lo puedes parar cuando quieras, ver una y otra vez, repetirlo, verlo en tu casa, en el autobús. Incluso un alumno me dijo un día que lo estaba viendo dentro de un examen. No, no, por favor, apaga el móvil inmediatamente, si te pillan. Y sobre todo porque puedes verlo en cualquier lugar siempre y cuando haya conexión a internet. Sé que la conexión a internet no es algo estándar en todo el mundo, pero prácticamente todo el mundo tiene acceso a una biblioteca o a un centro público y es algo que puede sumar muchísimo. E integración, porque como os decía, el vídeo está aquí para sumar, no está para sustituir a nadie. Puede ser una herramienta fundamental para que esos profesores puedan enfrentarse además a sus clases de otra manera. Ya no necesitan explicar la misma ecuación siempre, ya no necesitan explicar el mismo problema siempre. Pueden decir a sus alumnos que vean determinado vídeo, que vean determinada tarea y luego en clase intentar hacer cosas diferentes. De eso hablo luego en Flipped Classroom. Pero ahora, y así cojo un poco de aire, veo un poco de agua, os pongo un vídeo con lo que hago, porque no me iba a poner aquí a explicaros ecuaciones en la pizarra, ni muchísimo menos, y os voy a poner diferentes ejemplos para que veáis por qué, además de que el vídeo tiene un gran poder, mis vídeos tienen tantas visitas. Creo, y ahora os lo explicaré, que se trata de aportar pasión y bueno, pues lo pongo. ¿Ok? ¿Vídeo? No, this not, this, no. This video no. Masterclass, Únicos, samples.
samples. Y en YouTube. Cosas que pasan en clase. Va la luz, falla el aire acondicionado. Stop. No, nada. When I... Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con un ejercicio de física de bachiller de campo magnético. Luego haremos el ejercicio, pero ahora arrancamos con una pregunta y es, ¿qué tiene que ver esta tontería que he hecho yo antes en mi casa, que es una pira que da vueltas, con... No, sigue. Close the pulpit. Este es el ordenador y el coche fantástico. Os doy una pista, Michael. Tic-tac, tic-tac. No, ese Michael no, ese es Michael Knight. Otro Michael, del siglo XIX. ¿Alguno lo sabéis, verdad? Ese, Michael Faraday. Uno de los físicos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el siglo XIX descubrió que todo conductor que se mueve en el seno de un campo magnético genera una diferencia de potencial, que a su vez induce una corriente. Vamos, que descubrió que si movemos un conductor dentro de un campo magnético se puede producir electricidad. Y ese descubrimiento es la base que otros ingenieros y físicos utilizaron para diseñar todos los sistemas, o casi todos los sistemas, que nos ayuden a producir electricidad. Aerogeneradores, dinamos, alternadores, centrales hidroeléctricas... Una auténtica pasada, revolucionó el mundo ese descubrimiento. Él y todos los físicos y científicos que le precedieron, ¿vale? Así que vamos a explicar este ejercicio para que entendáis un poquito los conceptos fundamentales y cuando ya sepáis de qué va, os cuento cómo se aplica esto a la vida real, que es lo que realmente mola de la física. ¿O no? Leemos el enunciado. Bueno, pues en base a eso me pide que calcule la fuerza electromotriz, el flujo magnético y la intensidad en función del tiempo y también la fuerza electromotriz máxima y la intensidad. Stop. Y voy a hablar en inglés. ¿En este vídeo? No. En este vídeo es un ejemplo más de lo que hago, sobre todo tratando... Stop, please. Stop. Sobre todo tratando de antes de empezar una clase, antes de que los chavales se vuelvan locos con las pizarras llenas de números y llenas de fórmulas, entiendan que lo que están haciendo puede servir para algo. De hecho, el final de este vídeo es cómo termino ese vídeo explicándoles de dónde viene la electricidad y que gracias a lo que se puede aprender en física o en matemáticas o en química, podemos cambiar el mundo, pueden cambiar el mundo y pueden entender para qué sirven todo eso que siempre piensan. Dijo, profe, ¿esto para qué sirve? Bueno, pues sirve para que podamos cambiar el mundo o puedan intentar cambiarlo ellos. En muchísimos vídeos intento además relacionar todo lo que estudian con sus pasiones, con las cosas que les ilusionan, con sus superhéroes, sus series, sus películas, la música que les gusta, el edificio por el que pasan todos los días, los aviones. Les digo que Google tiene que ver con matemáticas y si no hubiera Google, matemáticas no tendrían WhatsApp o no podrían ver un vídeo en YouTube. Y hago vídeos con ejemplos de superhéroes como estos. ¿Play? Velocidad de balanceo. Es que el periodo de un péndulo no depende en absoluto de la masa de lo que esté colgando de ese péndulo. Yo he puesto aquí una pelotita de tenis, bien, que me la tengo que cargar, la tengo que agujerear, y he puesto aquí una pelotita de estas antiestrés, tenis. Si separo las dos pelotitas, y esto fuera ideal y no te diño vibrara, esto es un perchero de esto de colgar la ropa que te acabas de quitar, y me he tirado 2 horas para hacerlo. Evidentemente no va a ser perfecto, ¿eh? Al soltar, podréis descubrir que el periodo de oscilación de ambas es exactamente el mismo. Fijaros que prácticamente la pelota amarilla sigue a la pelota azul. Cuanto más largo sea también el palo del martillo, mayor será el momento. ¿Por qué entonces ocurre esto en esta imagen? ¿Qué veis de raro? Es Thor, el dios del trueno, que tiene el martillo agarrado por el centro. ¿Por qué lo agarra por el centro el colega y no lo agarra por el extremo? Bueno, en primer lugar os diría que es el dios del trueno y como es un dios, le da exactamente lo mismo acumular más o menos energía cinética. Ya acumula el suficiente moviendo su brazo a la velocidad del trueno. Pero no hagáis caso a Thor, aunque sus impactos sean considerablemente mayores que los vuestros, y agarrar siempre los martillos desde el extremo. Y muchísimo cuidadito
con los dedos. Es bastante común destrozárselo las primeras veces. Solamente moviendo menos de un metro la piedrecita con la que estaba apoyando la barra, tiene que hacer la mitad de fuerza. Y cuanto menos fuerza, menos te cansas. Esto de las palancas de primer grado, por tanto, es muy, muy útil. Tan útil que incluso sirve para abrir las puertas de Mordor. Eso era una palanca de primer grado. La potencia la hacían los orcos, el fulcro estaba muy, muy, muy cerca de la puerta de Mordor y la resistencia son las puertas de Mordor. Vaya tela, ¿verdad? Espero que lo hayáis entendido, aunque hayamos tenido que hacer unas cuantas ecuaciones, porque las matemáticas en estos cursos en los que traéis palancas no son todavía vuestro fuerte. Stop. Si los chavales están en clase y se divierten y se entretienen y tratas de llegar a ellos y les hablas en su lenguaje y les hablas... Yo en mis clases en mi academia soy muchísimo más ganso, hago muchísimo más el tonto con ellos, trato de divertirme todo lo que puedo y trato de estar muy cerca de ellos. Si te ven cercano, si dejan de ver la imagen del profesor que lo sabe todo, que no deja que nadie hable en clase, que de hecho a mí estar media hora hablando en clase me produce muchísimo rechazo, prefiero que mis alumnos me pregunten cosas. Si te ven cercano y ven que eres su compañero de viaje, el que les estás ayudando todos los días, empiezan a ver las cosas de otra manera y si encima consigues explicárselo bien, algo tendrá en mis vídeos que los chavales les sirven y se los recomiendan los unos a los otros, pues llegas muchísimo más. Además, no me gusta nada la figura de ese profesor infalible que lo sabe todo y que no se confunde, y por eso yo también me confundo en los vídeos y cuando los edito, no lo quito. ¿Play? Pero para ver si están atentos, siempre digo, no, era para ver si estabais atentos. Si automáticamente hubiéramos dividido entre el mínimo común múltiplo de estos dos números y el mínimo común múltiplo, perdón, el mínimo común múltiplo... El máximo común divisor, espera. El mínimo común múltiplo, no. El máximo común divisor. El pollo Sergio se enfada cuando me confundo. Perdona la tontería. Entre el máximo común divisor de estos dos números. 16 es 2 elevado a 4. Porque 2 por 2 por 2 por 2 es 4. Stop. No es 4, es 2 elevado a 4. Y tuve que poner ahí a Britney Spears para que los chavales se dieran cuenta. Evidentemente consigues que los chavales lo vean de otra manera y te perciban como alguien más, alguien que estás ahí con ellos. También trato además no solo de grabar vídeos con mi pizarra, mi buhardilla, aunque eso me cuesta muchísimo más porque tengo muy poquitos medios y para grabar un vídeo que vais a ver ahora tuve que llevarme a un amigo que tiene un canal de YouTube para que me grabara, por ejemplo, pero aprovecho siempre que puedo, cada vez que salgo de la buhardilla, intentar hacer algo diferente. Incluso me compré un croma para hacer algunos vídeos y cuando salgo de mi casa, si puedo, grabo vídeos como este. ¿Play? Para empezar, se le llama Planeta Rojo y no es por casualidad, sino por causalidad. Esto es en Utah, en Estados Unidos. Bueno, esto es Marte, pero en Utah, en Estados Unidos. Hay cantidades de óxido de hierro que hacen que esté en continua oxidación. Y por eso, porque es rojo, del mismo color que la sangre, supongo que los babilonios le pusieron un nombre muy, muy friki, Nergal. Estrella de la muerte. Friki, ¿verdad? Encendemos la cerilla. No te apagues, no te apagues, que no tengo muchas. Haciendo agua. Cuidado que la explosión ahora va a ser considerable, ¿eh? No os asustéis. Atención. Y se supone que el agua empezará a caer. ¡Mirad, mirad el agua! Está cayendo agua, esto es increíble. Hemos creado agua con oxígeno e hidrógeno. Esto es alucinante. Ahora solo hay que esperar un poquito a que haya la cantidad suficiente, por lo menos para que pueda beber. Tengo agua. Increíble. It's great. Y nada, ahora a clock here. Este edificio es un edificio espectacular. Tiene 105 metros, bueno, más que un edificio es una estructura. Tiene 105 metros de altura y está compuesto por 9 esferas de 18 metros de diámetro cada una. Está todo hecho de acero, de aluminio y de cristal y es realmente espectacular. ¿Qué es? No es casual que esté aquí delante del Atomium ni que se llame así. Se llama así porque representa la estructura de un cristal de hierro amplificado 165.000 millones de veces. Sí, sí, no me he vuelto loco, un cristal de hierro, porque los metales también forman cristales. No os preocupéis, no se rompió. Eso solo ocurre en la peli de Harry Potter. Y no fue por la resonancia. Es el fin. Nuestro puente de Tacoma tampoco se cayó por un efecto resonante. Eso solo tiene que ver con una leyenda, urbana o no, pero leyenda, que dice que la causa fue la resonancia. La razón real tuvo más que ver con un defecto de construcción. En concreto, un defecto conocido como flameo, un tipo de inestabilidad aeroelástica por la cual... Si consigues además que los chavales descubran que todo lo que les rodea, todo lo que ven por la calle, que el Atomium es una estructura de hierro, que el edificio por el que están pasando todos los días o el autobús que les lleva es pura tecnología, si descubren que donde estamos hoy ahora mismo lo ha construido el hombre con una tarea de ingeniería brutal y son capaces de asumir eso,
empezarán a ver las ciencias de otra manera. Mi obsesión es que los chavales dejen de perder ese miedo o ese rechazo que tienen a las ciencias, como eso que no sirve para nada o eso que solo estudian dos frikis, porque cuantos más ingenieros seamos, cuantos más médicos haya, arquitectos, abogados u otras profesiones igualmente geniales, pero cuantos más gente se dediquen a las ciencias, sobre todo teniendo en cuenta el siglo en el que vivimos y a dónde nos acercamos, el mundo irá muchísimo mejor. Las siguientes profesiones más demandadas tendrán todas que ver con la tecnología. Y hay que conseguir que los chavales no se rindan tan fácilmente cuando se enfrentan a las matemáticas, a la física o a la química. Y por eso también grabo vídeos para niños más pequeñitos, de 8, 9, 10 años. Y claro, me toca hablar en otra manera, me toca poner los otros ejemplos, pero sobre todo intento que vean las cosas y que las puedan tocar. Aunque evidentemente en un vídeo de YouTube es difícil, pero trato de ser lo más cercano posible y grabo vídeos pues, como estos. La estructura vibrar absorbe energía del fluido. ¿Por qué ocurre esto? Mira, os lo voy a explicar con un ejemplo sencillo, por eso he puesto este, con la ficha de los quesitos, yo le llamo así, la ficha de los quesitos del Trivial. ¿Os acordáis? Os la acerco. Esta. Vale. De manera que cada uno de estos quesitos, este y este, de cada uno de estos colores, corresponden a un sexto. ¿Por qué? Bueno, pues porque el quesito está dividido en seis partes exactamente iguales. Cada una de esas partes, como está dividido en seis partes iguales, corresponde a un sexto. Esa es la razón por la que este quesito sería un sexto, y este también sería un sexto, y este sería un sexto. Todos estos quesitos, cada uno de ellos, son un sexto. ¿Qué ocurre entonces si sumo un sexto por un lado, ese, y otros dos sextos por el otro? Esta era nuestra operación. Quitamos para que no liéis. Un sexto y dos sextos. Bueno, pues si sumo un sexto y dos sextos... ¡Vamos, venga, todos juntos! Nos quedarían tres sextos. ¡Hola, cómo estáis! Seguimos con el ejercicio. Esta fuerza de rozamiento estática es la fuerza de rozamiento que habrá que vencer para que el cuerpo empiece a moverse. Por eso, en el apartado A, que es este, el efecto invernadero es lo que hace que los rayos del sol que llegan a la superficie de la Tierra, parte se absorben, y los que rebotan contra la superficie, al intentar escapar de la atmósfera, por culpa de los gases de efecto invernadero, incluso el vapor de agua, vuelven algunos a rebotar otra vez, haciendo que la Tierra se caliente algo más. Y gracias a ese efecto, la vida en la Tierra es posible y hace, bueno, casi siempre. Top. Ciencia del mundo que nos rodea. Ok, and this is the final. Este es el final, el último trocito del vídeo, os lo prometo. Y bueno, trato siempre de relacionar la ciencia, como os decía, con el mundo que les rodea y trato siempre en todos los vídeos de inspirarles. Este es uno de los pocos vídeos en los que no termino diciendo lo mismo. Todos mis vídeos terminan casi siempre igual y es practica, practica, practica y aprobarás. Trabaja duro, esfuérzate, lucha. Este, sin embargo, era un pelín diferente y... ¿Play? Es que me he hecho un artilugio más o menos bueno, con un destornillador eléctrico y medio compás que he roto, para que veáis más o menos ¿qué ocurre cuando revolucionamos media circunferencia, que sería la mitad del compact disc? Si revolucionamos media circunferencia y lo hiciéramos muy rápido, a lo mejor ahora no se me dio yo con el destornillador, conseguimos generar una esfera completa. Y el volumen de un cono es la tercera parte de ese volumen, porque se deduce matemáticamente que en un cilindro de un determinado radio y de una determinada altura cabrían tres conos o el volumen de tres conos con el mismo radio y la misma altura, ¿de acuerdo? Algo bastante chulo y hay una demostración matemática súper guay. Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez en la Antártida y si os fijáis a la derecha, unos pingüinos emperadores. No, ahora me he vuelto loco. Bueno, un poquito sí. Es que tengo estas gafas, estas Carboard de Google y no he podido parar de usarlas desde el otro día que tuve la suerte de asistir a la presentación de Google Expeditions en un colegio y ver las reacciones de los profesores y sobre todo de los chavales cuando empezaban a probar. Un alternador, aunque le llamábamos dinamo, es lo que tenía mi bicicleta también cuando yo era pequeño, que tenía un aparatito conectado a las ruedas que cuando éstas giraban producían una corriente eléctrica y alimentaba un pequeño farito que tenía para que por la noche pudiéramos ver, porque nosotros estábamos con la bicicleta antes hasta las 12 de la noche ahí como unos gamberros. Esto también lo utilizan los aviones para producir corriente eléctrica y todo tipo de dispositivos, porque es alucinante poder transformar un movimiento mecánico en corriente eléctrica. Y hasta aquí la charla de hoy, que espero que os haya gustado y hayáis entendido a lo mejor por primera vez cuál es el concepto que rige una central eléctrica y de dónde sale la electricidad que usamos en nuestras casas. Bueno, pues sale de fórmulas físicas como esta y de un montón de ingenieros y científicos y físicos y químicos que se encargan de estudiar y de desarrollar un montón de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. La ciencia, la física, no solo sirve para que vuestros profesores se torturen,
sino también para que nuestro mundo sea cada vez mejor. Y nada, gracias a científicos como los que vosotros algún día podréis llegar a ser, espero, podremos cambiar el mundo, estoy convencido, y hacerlo cada vez mejor, que falta nos hace. Hasta luego. Chao. Gracias. Y esto es lo que hago en más de 700 vídeos. No todos son iguales, no todos son igual de apasionantes. De hecho, el vídeo más visto no tiene ningún efecto, se llama Matriz Inversa. No tiene nada de divertido, es una matriz inversa, pero estos vídeos inspiran, ayudan y sirven a millones de alumnos en todo el mundo. Con el único objetivo, ya os decía, de sumar y de tratar de darle otro ritmo a las clases. No quiero decir la palabra todavía para no daros una pista con un deber que os voy a poner ahora. Esto es un ejemplo de una bicicleta y un teléfono hace 100 años. De hecho, este fue el primer teléfono que se usó para hacer una comunicación. Y ese es el teléfono, la foto de un coche y un teléfono a día de hoy. Y ahora os enseño la foto de una clase de hace 100 años y de una clase ahora en muchísimos casos, como ahora. Todos en fila, todos quietecitos, todos calladitos, el profesor habla, los alumnos escuchan. La clase empieza cuando el profesor empieza a dar la clase. Los alumnos luego a lo mejor pueden debatir o pueden hacer algo. Pero creo que hay que cambiar cuando se pueda, determinadas dinámicas de clase. Y por eso soy fan de los vídeos, y en mi caso es que es normal que lo sea. Y ahora os pongo unos deberes. Esta es una pregunta de una prueba de acceso a una escuela elemental en Hong Kong, creo. Yo me tiré media hora para hacerlo porque la idea es que digáis en qué plaza, en qué número de plaza está ese coche. Si alguien lo sabe, no vale copiarse, Elisa, no se lo digas a nadie que tú sabes la respuesta. Hay que saber el número de esa plaza, de ese coche. Yo lo intenté hacer de millones de formas matemáticas diferentes. No encontré ninguna relación, ni progresiones aritméticas, ni geométricas, ni hipergeométricas, ni de ningún tipo. La solución que muchos niños de ese colegio de Hong Kong dieron es que le dierais la vuelta a la hoja. Y se ve claramente que el número de esa plaza es el 87. Es increíble porque eso, los niños suelen tener esa capacidad de pensamiento lateral que los adultos, por desgracia, hemos perdido. Y con esa idea, por eso no quería daros la pista, años después de empezar yo a grabar vídeos, empezó a ponerse de moda el concepto de flipped classroom, que yo con mi inglés pensé que era clase flipante. En España clase flipante es clase cool o clase guay, pero no, significa darle una vuelta a las clases. ¿Y por qué darle una vuelta? Porque, perdonad, porque permite que el profesor, como os decía antes, pueda poner vídeos a sus chavales, que los vean en su casa, a su ritmo, a su nivel, donde puedan, cuando quieran, y luego en clase debatir con los alumnos, hacer trabajo colaborativo con ellos, crear grupos de clase diferentes, sentarlos en círculos para que interactúen, y el profesor deja de ser, o puede dejar de ser, esa figura que tiene que enseñarlo todo y puede convertirse en un compañero de viaje, y puede convertirse en un guía y en un explorador y aprender a la vez que sus alumnos. Los profesores tenemos mucho que aprender de nuestros alumnos, sobre todo de tecnología, y tratar de cambiar un poco la dinámica de clase siempre que se pueda para tratar de inspirar otro tipo de valores importantísimos con los que no se insiste habitualmente. Y tienen que ver todos con todas esas capacidades que se adquieren cuando los chavales empiezan a hablar entre ellos y empiezan a debatir. Y se llama respeto, tolerancia, saber defender tus ideas en público sin faltar el respeto a nadie, trabajar en equipo, espíritu de lucha, consecución de proyectos, y de esa manera estarán muchísimo más preparados para el mundo que les espera, un mundo en el que tendrán que colaborar, ya no solo entre su entorno y su círculo más cercano en el trabajo, sino con gente de otros países. Tendrá que aprender inglés, yo además se lo recomiendo a todos los chavales aprender inglés para que no os pase lo que a mí y pueda hablar con todo el mundo y pueda aprovechar todas las oportunidades que la vida te da y podrán ser muchísimo mejores personas, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Esta generación, la generación Z, es una generación con muchísimas virtudes, es una generación muchísimo más social que la nuestra, muchísimo más tolerante, que no tiene problemas de racismo, que es más social, que está adaptada a las nuevas tecnologías, pero tiene el problema de que le cuesta mucho aceptar el fracaso y es muy impaciente. Y tenemos que intentar potenciar otro tipo de habilidades que no tienen que ver con las matemáticas y la física y la química, porque es mucho más importante que los chavales sean buenas personas a que sepan hacer muy bien ecuaciones. Y con esa lucha estoy desde hace ya 6 años. Tengo un equipo de gente que me ayuda maravilloso, hay montones de profesores que me ayudan. Y mientras me quede energía y me quede pasión, y acumulo muchísima energía porque mis únicos y sus padres y sus madres y sus profesores no paran de enviarme mensajes de aliento,
seguiré haciendo lo que hago. Ya os digo, mientras me quede pasión, me quede energía y un montón de rotuladores que afortunadamente he encontrado recargables y ya no se me gastan tan rápido. Y es lo que hacemos. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao.